Aquí vemos Tlaxcala. Ayer estuvimos en Tlaxcala. Habíamos comentado de la impresión que tenemos de un buen manejo de la epidemia en Tlaxcala, tanto con las medidas comunitarias de restricción de la movilidad pública, la restricción, por ejemplo, de las congregaciones públicas, también un programa que tienen en Tlaxcala que es análogo al que tiene ha presentado la Ciudad de México, en donde tienen un acercamiento comunitario para anticiparse a la identificación de COVID en personas de mayor riesgo de complicaciones, un manejo hospitalario bastante intensivo que les ha permitido reducir la mortalidad en forma importante. Un ejemplo, un caso interesante de analizar. Y vemos que la epidemia llegó a su punto máximo, excedió un poco la predicción y ahí va. Pareciera que la tendencia es a descenso, pero todavía no la consideramos. Tlaxcala, por lo tanto, sigue esta semana con el semáforo rojo, como lo hemos comentado. La siguiente. En las hospitalizaciones, muy por debajo, esto en parte es debido a esta anticipación y buscamos que esto ocurra en la Ciudad de México también con la anticipación. Si se detecta a las personas antes de que empiecen a tener una importante complicación, cuando llegan al hospital pueden tener hospitalizaciones más breves, se recuperan más rápidamente. En cambio, si se esperan, ya puede ser más complicado. La última de Tlaxcala es la de terapia intensiva, todavía lejos de estar excediendo la predicción.